fellow commissioners, representatives of civil society organizations, executive secretary and assistant executive secretary of the commission, technology and systems unit of the commission, secretariat staff, director of the Department of Information and Technology Services and staff, members of the public present, and those following us via webcast, ladies and gentlemen, just in case anybody else has missed out of that. I am Rosemary Antoine, the President of the Inter-American Commission on Human Rights, and I'm really very, very pleased and a little excited to be here and honored to welcome you today to this presentation of the Individual Petition System Portal of the Inter-American Commission on Human Rights. Accompanying me here today are my colleagues, James Cavaliaro, First Vice President, Jose de Jesus Orozco, Second Vice President, and Commissioners Felipe Gonzalez, Tracy Robinson, and Rosa Maria Ortiz, Executive Secretary Emilio Alvarez Icaza, the Assistant Executive Secretary Elizabeth Abby Merched, the Director of the Department of Information and Technology Services. Oh. How could I? Somehow they forgot you in this long list. And one of my favorite commissioners, Paolo Baruki. Jose Goldstein, the head of the Technology and Systems Unit of the Commission, Doris Lamas, and the senior software specialist, Carolina Franco. Hopefully I haven't forgotten anybody else. Today is very significant. It's part of the fulfillment of a promise that we made to you, one of the results of the process of our strengthening process that took a while, a couple of years. At the time, we had President Jesus Orozco presiding at a very special period of our history. And it is a significant symbol, this portal, of the fruits of our very hard labor in this regard, because getting here involved many processes and much work. The portal that we share with you today is one of those results we have been working on to improve the management of the individual petition system as an institutional priority. So it's a very important project of the commission, in that it will support the work of many users of the individual petition system and access to information for both petitioners and the states. Previously, as you would know, no information on active matters was available to external users through the internet. Hence, users had to carry out consultations by written request, phone query, or personal visit. One great challenge we have to overcome, and I think we've started to do so today, is to strengthen the Inter-American human rights system, its lack of human and financial resources, to properly process and resolve the ever-increasing volume of petitions, cases, and precautionary measures. The Commission received 435 requests in 1997, alleging violations of human rights, 1,050 in 2003, and 2,061 in 2013. In order to continue these technology development projects that allow us to more effectively meet the demand, to effectively discharge our functions of human rights protection and promotion in the 35 member states, the Commission really does need adequate funding. And as we know, it is still difficult to come by. The Commission especially thanks member states, international agencies, and organizations from the Americas and outside the region for their financial contributions in support of the Commission. Notwithstanding these resource constraints, the Commission continues to strive to comply with its mandate and commitments and adapt to changing times to better respond to the challenges. Through the strategic use of limited special funds and with the strong support of the Department of Information and Technology Services, the Commission has been able to take important steps
in making the individual case system more efficient, effective, and responsive to its users. To ensure the realization of the portal and the implementation of other technology projects, the Commission created the Technology and Systems Unit. This unit supports the interests of the Executive Secretariat in recommending, formulating, improving, and implementing methods and procedures to carry out the directives of the Commission, including the increasing automation of the Commission's current work processes through the application of technology-based solutions. Also, this unit acts as liaison between the technological needs of the Inter-American Commission on Human Rights and the OAS's service areas, such as the Department of Information and Technology Services and the Department of Conferences and Meetings Management of the OAS. In recent years, the Commission has developed, in cooperation with the OAS, Department of Information and Technology Services, a system of digital management of petitions, cases, and precautionary measures. These innovations have been recognized for their excellence with several international awards. In this regard, the Commission wishes to give special thanks to the OAS Department of Information and Technology Services for their consistent support in converting these goals and plans into concrete advances. We are really exceedingly grateful, and we will be hearing directly from the department in the program. As part of this process, I would like to highlight that the Commission has made progress in information management, in particular, the creation of the Document Management System, DMS, and the Petition and Case Management System, PCMS, and now with the implementation of this portal system. These systems play a key role in the work of the Commission. We will continue to improve the capacity of these systems to collect and to make relevant information available to the actors of the Inter-American Commission. The individual petition system portal will allow users working with petitions, cases, and precautionary measures to remotely access the status of such matters, as well as to generate automatic digital notifications of the reception and delivery of documentation related to those matters. Indeed, it is important to note that we are pioneers in the implementation of this system in the hemisphere. In the design of these tools, the need to safeguard sensitive information in the custody of the Inter-American Commission has been taken into account, and consequently, guidelines have been drafted on access to information and how confidential information will be managed. The security configuration and features will be explained later by our technical experts from the department. The Inter-American Commission on Human Rights officially launches the portal today. This will greatly facilitate access to the digital records, and states and petitioners will be able to check the procedural status of petitions, cases, and precautionary measures. Throughout the different stages of the procedure, parties will be able to check digital case files of the matters before the Commission, as well as send in and receive from the Commission documents, letters, and audiovisual materials in electronic format. Now that the system is up and running, any person with internet access will be able to submit documents and manage their matters with the Commission without incurring any costs in sending materials to the headquarters of the Commission. It is important to note that persons without easy or any access to the internet will continue to be able to present and receive information through the other existing channels. By presenting the implementation of the portal, the Commission aims to take another step in meeting the call from the member states of the OAS and from our petitioners to improve mechanisms to enable the users of the system to access records of petitions and cases in electronic format.
also promoting integrity and transparency of the Commission's processes and work with technology and automatize the tools for streaming processes and response time. On behalf of my colleague commissioners, I would also like to offer some special thanks, in particular to the members of our own staff who worked on really what is a transformational project. I would like to mention especially from our staff, Technology and Systems Unit of the Commission, Doris Lammis and Melanie Blackwell, Doris leading that department, all of the staff of the Executive Secretary who supported the project, and Doris told me just before that it was one of the few projects when every single person in the Secretary had an input, whether it's translation, what have you. We also wish to acknowledge Spain, which financially supported the project, and of course, again, reiterate the great gratitude we owe to the Department of Technology and Services of the OAS, especially to Juan Jose Goldstein, Carolina Franco, Victor Bustos, and Andrew Giron. Thank you very much. We'll be having a demonstration later. I'm now asked the Executive Secretary, Emilio Alvarez, to say a few words. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores comisionados, comisionadas, secretario general adjunto, señoras y señores embajadores, representantes de los estados, muchas gracias por acompañarnos. También distinguir la presencia de los secretarios de la organización que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Al director de Deutz, un aliado estratégico en este proyecto desde hace años. A las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, también muchas gracias por su presencia. Distinguir a quienes están acá en la mesa también, a la directora, la coordinadora de la unidad de tecnología en el departamento informática y a quien nos acompaña por la web. Este evento lo estamos transmitiendo también para que quienes no pueden estar acá en Washington tengan un acceso directo a esta información que ahora se presenta en la presentación del portal. Y es bajo la conducción de la comisión, bajo el seguimiento de lo que la comisión ha venido haciendo en los últimos años, transmitir con mucha claridad que este es un momento histórico en términos del acceso a las informaciones que podrán tener los peticionarios en todas las Américas. Es un cambio de época simbolizado justamente en la facilidad que da la tecnología para que los distintos actores del sistema puedan tener un medio más eficaz, eficiente, transparente y de menor costo en el acceso a su información y a los sistemas que tienen que ver con casos, peticiones y medidas cautelares. La implementación del portal ha sido, por instrucción de la Comisión, una prioridad. La Comisión ha dado seguimiento a este proyecto de distintas maneras. Hemos venido discutiendo cómo acelerar los procesos y cómo disminuir los tiempos en los trámites. La Comisión ha dado instrucciones muy precisas, ¿no?, en esta y otras iniciativas que tienen que ver con la atención al atraso procesal, con tienen que ver con dar mejor respuesta, que tienen que ver con generar una condición de mayor acceso y transparencia. Y esta es una de las maneras en que la Comisión da cabal respuesta a los compromisos que ha asumido, no solo durante su proceso de fortalecimiento y de reforma, sino también en el cumplimiento de su mandato. Este portal busca generar condiciones para que los estados que buscan cumplir con sus obligaciones internacionales tengan una manera más fácil y eficiente de hacer saber sus posiciones, de documentar, de sistematizar. También es una manera por la cual las víctimas que acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan una respuesta a las denuncias que han presentado y pueden generar un proceso inclusive de intercambio de información más ágil y expedito, lo cual va a redundar en reducir tiempos en los trámites. También será un mecanismo eficaz para las y los defensores de derechos humanos, aquellos beneficiarios de medidas cautelares que quieran saber, por ejemplo, cuál es el estatus que guarda su medida cautelar o su petición o su información. De manera que este portal va a traer distintos beneficios a partir de lo que la Comisión ha decidido como una política institucional. Busca así un acercamiento a la información, busca generar una condición de tener información más estructurada, más sistematizada y que se suma a otras iniciativas que la Comisión ya ha venido trabajando. Esta es una tercera etapa de un proceso previo que veremos más adelante. Está previsto, como dijo la presidenta de la Comisión, una demostración que se suma
a otras iniciativas que anteriormente ya había desarrollado la Comisión, con el apoyo realmente invaluable y destacable de Deutz. La tecnología que hemos generado acá, lo podemos ver más adelante, ha sido reconocida con 2 premios internacionales. Le ha significado a la organización un ahorro importante de recursos porque se ha desarrollado en casa. Y me parece que los Estados miembros tienen que estar muy orgullosos de lo que se ha desarrollado a partir del trabajo conjunto de Deutz y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión bajo las instrucciones y supervisión directa de la Comisión. De esta manera, con estos procesos que han ido implementando y que la Comisión ha ido monitoreando, vamos a tener condiciones de enviar documentos a través del portal, con lo que vamos a acelerar los trámites. Vamos a tener condiciones, y eso es muy importante, una vez que se envíen los materiales digitales, los peticionarios, los solicitantes, los estados, tendrán condiciones para tener una copia, y eso es parte de la práctica que les vamos a pedir que desarrollen, que mantengan copia de la información, y eso nos va a facilitar cualquier trámite. Vamos a tener, y eso se ha desarrollado con mucha particularidad de interés, con un particular interés, una condición de seguridad y protección al sistema. Pero la protección del sistema también va a requerir la participación de los usuarios, ¿no? En el manejo de la información se han desarrollado algunos criterios, por ejemplo, para que los estados soliciten a partir de cuentas institucionales. Sirva la ocasión para quienes están acá en representación de los estados, reiterar la invitación de que se registren. Al día de hoy, aproximadamente 20 estados se han registrado al sistema. Nos falta todavía que se incorporen algunos. Algunos nos han manifestado interés, pero todavía no se registran. Todavía nos falta alguna información. De manera que algunos de los estados que aquí estén, que no lo hayan hecho, siéntanse, por favor, en libertad de, al término del evento, acercarse con Doris o conmigo para que podamos facilitar al máximo. El objetivo es que todos los estados miembros de la organización estén registrados, con independencia de si tienen muchas o pocas peticiones. Se trata de un mecanismo de acceso universal. También por aquí corre la universalización. Vamos a tener entonces que hacer un esfuerzo importante en los mecanismos de protección. Más adelante vamos a ver cómo generaremos algunos de los mecanismos, no solo para salvaguardar la información, sino lo que se va a poder encontrar en este sistema. Sí es muy importante que los usuarios y quienes ahora nos ven a través de la web, las usuarias también, tengan claridad de que hay una serie de procesos que ahora van a empezar. A partir del lanzamiento del portal, se va a ir incorporando información. No podrán ustedes esperar que ahora que se abra el portal, toda la información esté incorporada. Va a ser un mecanismo gradual y de aquí en adelante, por eso la presidenta lo ha dicho y yo lo subrayo, esta idea de una nueva etapa, un nuevo inicio, un momento histórico en la generación de los trámites y los mecanismos e instrumentos de protección que tiene la Comisión. Gradualmente se irá incorporando información y lo que esperamos es que todos y todas las usuarias vayan utilizando el portal como un mecanismo de información que agilice. En ese sentido, sí es muy importante que se tenga claridad que a la hora de abrir el portal, ustedes no van a encontrar toda la información, ¿no? Eso se va a ir incorporando de manera gradual. Y también es muy importante subrayar que esta es una herramienta y como tal, así se usará. Y debe tenerse claridad que el proceso legal sigue en sus términos y sigue por los mecanismos jurídicos bajo la supervisión y aprobación de la Comisión. No sustituye, es un mecanismo que facilita, es una herramienta de trabajo, de manera que este mecanismo podrá estar sujeto a cambios, podrá estar sujeto a revisiones, podrá estar sujeto a controles. La Comisión seguirá ejerciendo su facultad con responsabilidad, como lo ha venido haciendo, en materia de revisar todos los documentos y las decisiones que de ahí se derivan. Y para terminar, quisiera subrayar que este portal forma parte de una serie de ejercicios que la Comisión ha venido tomando para tratar de acelerar los procesos. Hemos venido generando una serie de sistemas. La sola creación de la unidad de tecnología es parte de ese proceso. Gracias al apoyo que hemos recibido de los estados, en particular de los donantes, hemos podido en los últimos años hacer una renovación tecnológica muy importante. Pasamos de tener 88 equipos de cómputo a tener casi 140 equipos. Y eso ha permitido generar mejores condiciones para el manejo de la información. Ha sido un cambio gradual
que nos ha permitido, con la decisión y supervisión de la Comisión, generar una mejor respuesta. Pero también hemos ido generando nuevos sistemas. Además de estos que son los buques insignias, hemos, por ejemplo, trabajado en los sistemas para las audiencias. Hoy en día están abiertos los sistemas para el nuevo periodo, de manera que hacia el día 29 cerrarán. Aprovechamos el espacio para hacer un subrayado de quien quiera solicitar una audiencia, ahí está el medio. Lo estamos haciendo también así, por ejemplo, con el sistema de postulación de becas. Han tenido una enorme difusión y han tenido un enorme acceso. También ha habido otros esfuerzos, por ejemplo, el sistema de estadísticas de la Comisión. Ahora ya se puede acceder por internet a través de los trabajos que hizo la Oficina de Prensa, donde sistematizó toda la información, perdón, de los informes anuales. Y ahora usuarios, académicos, estados pueden acceder en línea y buscar la información de las decisiones que ha tomado la Comisión. Pongo estos ejemplos como parte de lo que la Comisión ha venido desarrollando en esta innovación tecnológica, que tiene un solo objetivo: poder generar mejor condición para los accesos de las víctimas y los estados. Ahora, por ejemplo, hemos ya implementado 2 salones inteligentes, hemos tenido ya reuniones de supervisión con los comisionados en línea, soluciones amistosas, hemos tenido reuniones de trabajo, y eso es parte de los procesos de innovación tecnológica que tienen este objetivo común de un mejor cumplimiento del mandato de la Comisión. Y esto es parte de ese objetivo. Esto es una herramienta, un instrumento. Subrayo y agradezco mucho la colaboración de Juan José Goldstein. Ha sido un aliado estratégico en todo este proceso, y el personal de Deutz no lo hubiéramos podido lograr. Muchísimas gracias, Juan José, por todo este apoyo. Es sin duda invaluable. Hemos tenido muchas discusiones. Ha sido muy interesante ver a los ingenieros discutiendo sobre peticiones y haciendo observaciones legales. Ha sido un proceso. Y veo el personal de los abogados discutiendo técnicamente cuál es el mejor mecanismo de protección en la web. Ha sido un intercambio, una polinización muy útil. Muchísimas gracias, en verdad, Juan José, por todo este trabajo, que además nos ha ahorrado millones de dólares. Y ese es literal. Y también agradecer al personal de la Secretaría, que ha estado tan comprometido en este proyecto. Hemos tenido un grupo de trabajo, hemos tenido insumos, traducciones, revisiones. Ha habido que hacer seminarios largos para ponernos de acuerdo en los conceptos y cómo acceder en línea. El trabajo que ha hecho Doris Lamas y Melanie Blackwell es realmente muy valorado. Les agradezco mucho, por supuesto, por conducto de ellas, a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que ha investigado inclusive tiempos extras para hacer esto. Es un trabajo extra lo que se ha venido haciendo y merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Y por supuesto, y con esto cerraría, a la confianza que la Comisión ha depositado en este tipo de procesos. Sin el acompañamiento, sin la supervisión de la Comisión, esto no sería importante. Y es el mensaje que manda la Comisión, de ponerse al día y de buscar que las nuevas herramientas sean la mejor manera de cumplir el mandato, la voluntad manifiesta de la Comisión, una vez más, no solo de cumplir sus compromisos, sino de estar al día en el uso de la tecnología. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que sería injusto si no comenzamos nosotros dando las gracias también. Dando las gracias a la CIDH por habernos permitido trabajar con ellos, habernos enseñado muchas cosas de leyes que no sabíamos, en trabajar juntos. Honestamente, para nosotros, a lo mejor está mal que lo digamos, pero es uno de nuestros proyectos preferidos, que ya lleva varios años de implementación. Y también no sería justo de mi parte si no reconocemos a la totalidad del equipo del departamento, que muchas veces no se ve, solamente se ven las caras visibles, que somos las que estamos frente a los micrófonos, pero acá hay un grupo bastante importante de gente que trabaja a veces día y noche como para que todas estas cosas puedan ser una realidad. Le agradecemos muchísimo. Nosotros también, y nos sentimos honrados de ser parte de este proyecto. Lamentablemente se van a aburrir conmigo un poquito, porque yo tengo que hablar de tecnología y tengo que mostrar qué es lo que tenemos atrás de todo lo que estamos poniendo en línea hoy. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, si ustedes ven estos números marcan una tendencia que la van a ver en la próxima slide, que es, esto nunca termina. La forma en que llega la información aquí es como la ven allí. De cualquier forma, tipo, tamaño, color, formato. En definitiva, el challenge que se tuvo desde el comienzo fue cómo lograr que toda esa maraña de información que viene de cualquier manera,
se transforme en información estructurada, manejable, digitalizada, para poder a partir de allí operar. Ese fue el challenge que contuvimos desde el comienzo, algunos años atrás. Lo que van a ver hoy es la punta de un iceberg, pero vamos a mostrarles el iceberg también. Entonces, conceptualmente, los sistemas de la CIDH fueron definidos y generados por etapa. Lo primero que hicimos hace tiempo fue lo que se llamó un sistema de manejo de documentos, un DMS, que es el primero que está allá arriba. Ese muestra con la flechita verde una cosita celeste. Eso es un repositorio de datos. Todos los datos de la CIDH están almacenados en nuestros sistemas centrales. Una vez que se hizo eso, fue necesario, bueno, ¿y cómo manejamos toda la información? Entonces, luego de una búsqueda de un software utilizando una matriz de 144 variables, resultó que la única compañía que existía que nos podía proveer de un software de esta naturaleza era Oracle. Incluso la gente Oracle nos dijo que dudaban que lo que nosotros queríamos hacer se pudiera hacer. Creo que básicamente es por eso que luego aparecieron los premios, porque hicimos cosas que a lo mejor no se podían hacer. Cuando se trabajó con eso, siempre se tuvo, desde el inicio, desde que se comenzó con este proceso, se tuvo en mente llegar al usuario final. Llegar al peticionario, llegar al país, llegar a las ONG. Pero no se podía hacer sin el backbone. Y eso que tienen allí mostrado es el backbone. O sea, la parte de atrás, la cocina, la parte que no se ve del iceberg. Porque para poder montar el sistema de peticiones y casos, hacía falta tener eso. Ahora, ustedes saben muy bien que un sistema como el que estamos poniendo en marcha hoy, automáticamente transforma a la OEA en un target de ciberataques. ¿Por qué? Porque se puede suponer que hay mucha más información de la que realmente hay, razón por la cual cuando se comenzó a armar el IPCP, lo primero que también se tuvo en cuenta es llegar a cualquier parte a través de una conexión de Internet, pero llegar de manera segura. Entonces lo que se decidió fue generar una segunda base de datos, que es la que tienen allí, que es la que se va a ir nutriendo solamente de la información que la CIDH considere que puede ser de dominio público. Y nosotros decimos que es dominio público-privado, porque para poder acceder, no todo el mundo accede a todos lados, no todos los países acceden a todos los países, sino que la información es pública, pero privada para quien corresponda. Para poder hacer eso, lo que se establece es un vínculo de seguridad entre ambas repositorios de datos. Solamente la CIDH puede subir y bajar información y solamente los peticionarios van a poder ver, peticionarios, gobiernos y ONGs, van a poder ver la información que esté almacenada allí. Esto presupone mecanismos de seguridad tipo bancaria, esto presupone que cada transacción va a ser monitoreada por el departamento. Esto presupone parámetros de seguridad que hemos discutido mucho tiempo con la CIDH, que llegan hasta la instancia de que en el caso que se detecte que el portal está siendo atacado, aparezca un cartel que diga que el sistema está bajo mantenimiento. O sea, dicho de otra manera, si en algún momento ustedes llegan a ver que el sistema dice que está bajo mantenimiento, es porque lo que estamos haciendo es detectar cuál fue el problema externo que nos está generando una eventual vulnerabilidad. Si se pudieron hackear sistemas un poco más complejos que el nuestro, decir que nuestro sistema es inhackeable es imposible. La probabilidad existe y les aseguro que vamos a partir de hoy a ver cómo se incrementa en nuestro mapa de ataques en tiempo real los ataques a esta sede. Conceptualmente, esto es lo que yo quisiera explicarles. Pero antes de terminar, fíjense cuál fue la cronología. Esto comenzó en el año 2003 con la creación del DMS, del PCMS, sorry. Luego creamos el DMS. El DMS fue el que tuvo los tres premios internacionales. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que una vez que pongamos el portal en línea, ya sabemos que tenemos que centrarnos a redefinir totalmente otra vez tanto el PCMS como el DMS. ¿Por qué? Porque la tecnología ha cambiado, porque los requerimientos son distintos y porque es necesario tener una permanente y continua evolución. A partir del 2015, estamos implementando entonces el portal de uso externo.
siempre basado en criterios de seguridad y siempre basado en algo muy simple. En todo sistema de seguridad, el eslabón más delgado es el usuario. En la medida en que ustedes nos ayuden a que los usuarios que cada uno de ustedes defina se comporte como usuarios, no divulguen sus passwords, no manejen passwords que son triviales como PP1, PP2, password 1, password 2, José 1, José 2, esas cosas ocurren, porque las vamos a detectar nosotros y cuando las detectemos nosotros vamos a invalidar las cuentas. Tenemos un criterio, vamos a ser extremadamente agresivos, perdonen la expresión, en el manejo de los usuarios, en la forma en que los usuarios se conectan y en la forma en que los usuarios se administran. Y también es importante que sepan que vamos a estar monitoreando permanentemente el uso del portal. Como dijo Emilio, no esperen al principio tener la totalidad de la información. Carolina Franco ahora les va a mostrar algunas de las cosas que el portal sabe hacer. El portal sabe hacer muchas más cosas, pero nos parece sensato ir de a poco que ustedes, los usuarios, se vayan empapando en cómo funciona el portal, que ya hay bastantes cosas para hacer. Y por sobre todo que nos hagan llegar sus inquietudes, sus requerimientos, su feedback respecto a cómo funciona. Y lo último, antes de pasar a ver el portal, tengan en cuenta que todo sistema interactivo como es este es directamente proporcional su tiempo de respuesta a la calidad de ancho de banda de internet con que se cuenta. Dicho de otra manera, ténganle paciencia. El sistema va a responder a veces más rápido, a veces menos rápido, pero la respuesta siempre va a llegar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo que yo les voy a mostrar es un ejemplo de cómo sería la interacción con el portal de un peticionario nuevo, un peticionario existente y luego un estado. Entonces lo que ven aquí es la pantalla principal del portal. Aquí lo que básicamente tenemos es una breve descripción con las características principales del portal. El portal va a estar disponible en 4 idiomas. Para efectos de la presentación, lo vamos a ver solamente en español. Y otra cosa importante que les quiero recalcar es que todos los datos que vamos a ver ahora son datos ficticios. Entonces, se han creado cuentas de peticionarios ficticias, de estados ficticios, las fechas son irreales y los nombres son genéricos y hemos inventado un país OEA para efectos de la demostración. Entonces, lo primero que hay que hacer para uno interactuar con el portal es crear una cuenta. Entonces, la creación de una cuenta es una creación como cualquier otro portal de internet que ustedes estarán acostumbrados, por eso no lo voy a mostrar. Entonces, supongamos que yo soy el IPSB peticionario 1, que es un peticionario que recién acaba de crear una cuenta. Una vez que pone su usuario y su password, lo primero que va a ver es una pestaña para poder enviar formularios. Y alguno de ustedes ya debe saber que ahorita existe una versión en línea del formulario electrónico. Esta es una versión nueva del formulario, la antigua va a desaparecer. Y el usuario tendría entonces la opción de crear una petición nueva a través del formulario electrónico, poniendo todos los datos que se exigen, con los campos que son requeridos, el estado con el cual se presenta la denuncia, la posibilidad de enviar, de adjuntar archivos. Es simple como cualquier otro portal. Simplemente escogen el archivo. Y aquí quedó la información adjuntada. Si volvemos a la página inicial, vemos que el formulario quedó en un estado de borrador. Esto significa que no necesariamente el peticionario tiene que terminar todo el formulario de una vez, puede quedar en borrador. Una vez que ya esté seguro de que la información está completamente correcta, ahí la envía y entonces en ese momento quedará como enviado y no se puede modificar, evidentemente, ni se puede borrar.
siempre van a tener la opción de ver el formulario que enviaron. Entonces queda una versión en PDF del formulario enviado, o incluso pueden ver el formulario en estado de borrador. Y aquí se dice la palabra borrador y bueno. Entonces, como ven, solamente existe una pestaña en este caso. Si yo, por ejemplo, quiero entrar como un peticionario que ya tiene asuntos abiertos en la comisión, entonces vamos a ver qué vería esta persona. Una vez que pone el password, entra. Como ven, apareció una nueva pestaña. Esto significa que ya la persona tiene un asunto abierto en la comisión. Entonces, la parte de formularios es exactamente igual, las mismas funcionalidades. Y en la parte de peticiones y casos es donde va a ver los casos o las peticiones que tiene abiertos en la comisión. En este caso aparece el número de petición, el nombre de la víctima, la fecha de recepción, el estado procesal actual y el país. Una vez que entra al detalle del caso, aquí va a haber un poco más de información. Aquí es simplemente le explica un poco cuál es la información sobre los documentos. Y otra parte que es de las funcionalidades más importantes del portal es la posibilidad de ver en el tiempo cómo el caso fue evolucionando. Entonces hay un histórico. Este caso, por ejemplo, está en fondo, entonces se ve todo el proceso por el cual el caso pasó para llegar al estado procesal actual. Cada estado procesal tiene diferentes etapas, dependiendo de lo que la comisión decida, que es visible, entonces se van a ir publicando cada una de las etapas en el portal. Como ven aquí, hay una columna importante que es el documento asociado a esa etapa, que esta sería la otra funcionalidad importante del portal, que es la manera de la comisión transmitir la información al peticionario o al Estado en lugar de mandarlo por los otros medios como correo electrónico o correo regular o cualquier otro tipo de medio. Simplemente la persona puede entonces solicitar el documento y va a poder acceder a la carta. Ustedes se preguntarán cómo yo sé que tengo información acá nueva para entrar. Entonces, cada vez que la comisión genera una correspondencia, se va a generar automáticamente una notificación electrónica al dueño de la cuenta. ¿Sí? Entonces, cada vez que la comisión hace uso de los sistemas internos para publicar una carta afuera, a ustedes les llega una notificación diciéndoles, tiene una nueva correspondencia, por favor, entre al portal y verifique su nueva carta. Nunca se van a mandar las cartas anexadas a la notificación, sino simplemente les dice, tiene una notificación nueva, haga uso de la herramienta del portal. Esto por medidas de seguridad para que ustedes entren y pongan su usuario y su password. La otra funcionalidad que tiene el portal es la capacidad de suministrar información adicional. Esto era parte de lo que comentaban anteriormente. No se está tratando de sustituir los mecanismos corrientes, sino es una ventaja adicional. Si ustedes quieren mandar información adicional a través del portal, de la misma manera hacen uso de la herramienta, adjuntan el documento. Y aquí hay un mensaje importante, dice, el documento ha sido cargado satisfactoriamente en el sistema, por lo tanto, no es necesario enviar copia de este documento por otros medios. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de evitar un poco la redundancia de documentos que llegan a la comisión y hacer uso de las herramientas que hacen el proceso más ágil. Entonces, aquí va a haber un histórico de los documentos que ustedes han enviado. Quiero que recuerden este número porque ahora yo voy a entrar como el Estado y voy a hacer uso de la misma funcionalidad, pero con la cuenta del Estado. Entonces, me voy a loguear como el Estado OEA. Y aquí, como ven, apareció no solamente la pestaña de peticiones y casos, pero la de medidas cautelares. Entonces, si yo fuera el Estado OEA, lo que voy a ver es un listado de todos los casos que yo tengo abiertos ante la comisión. Misma funcionalidad anterior, nombre de la víctima, fecha de recepción, el estado procesal actual, la posibilidad de enviar información adicional. Vamos a entrar entonces, recuerdan, al caso que estábamos viendo,
que era un caso que estaba en fondo. Si se fijan, aquí abajo, el estado procesal de en estudio no es visible para el Estado, cosa que sucede ahora actualmente también. Solamente el Estado tiene acceso a aquellas peticiones que estén en los estados procesales de admisibilidad a fondo y posteriores a esos. Esta información sí es exactamente la misma, o sea, las dos partes van a estar viendo exactamente lo mismo y exactamente los mismos documentos. Pueden hacer uso de la funcionalidad de bajar los documentos y la parte de las notificaciones es exactamente igual. Al Estado le llega una notificación informándole que tiene una nueva correspondencia. Si fuera el caso que el Estado quiere enviar información adicional referente a este caso, entonces puede hacer uso de suministrar información adicional y como ven acá, aquí hay solo un documento que el Estado ha enviado referente a este caso, no están los documentos que el peticionario envió. Hay otras funcionalidades que no son tan relevantes, pero importantes ponerlas como, por ejemplo, sugerencias. Hay un formulario donde ustedes pueden enviar sugerencias y eso le va a llegar un correo electrónico a la comisión. Y también en el detalle de cada uno de los casos hay un formulario de reportar discrepancias. Como hemos mencionado, es un proceso que está en evolución y puede ser que ustedes tengan algún tipo de preocupaciones como que la información esté incompleta o cualquier otro tipo de comentario. Entonces también hemos diseñado un formulario para que puedan interactuar con la comisión desde ese lugar. Bueno, esto da por concluido la demostración. Al final va a haber una sesión de preguntas, por si acaso alguien quiere preguntar algo. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a comenzar mencionándole las ventajas que nos brinda el portal. Y como primera ventaja quisiera hablar de la promoción del acceso a la información. Para ustedes en este momento va a ser mucho más sencillo si deciden suscribirse al portal. Para tener acceso y para corroborar, para consultar, para enviar información acerca de los asuntos que tengan activos ante la CIDH. También una ventaja muy importante es la automatización y digitalización de los procesos. Con esto estamos, además de digitalizando los documentos que ustedes nos van a enviar a nosotros, estamos también promoviendo la automatización de procesos que nos conlleva a nosotros también internamente a agilizar procesos de internalización de información para brindarles una mejor y más rápida respuesta. Otra ventaja sería la integridad, el promover la integridad y transparencia de los procesos y trabajos que se hacen dentro de la comisión. Y por último, y no menos importante, sería, retomando las palabras del director de tecnología, que es un portal seguro en línea. Es un portal al cual se le han tomado todas las previsiones y configuraciones necesarias para que nos sintamos, por lo menos por un buen tiempo, muy seguros de la información que tenemos allí adentro. Uno de los pilares de esta seguridad está basada en la llave que tienen ustedes para entrar al portal, que es su credencial, es su email y su password. Entonces, en el caso de los peticionarios y peticionarias, vamos a pedirles que si abren su cuenta al portal, tomen en cuenta que la cuenta de correo que utilicen va a ser, para que puedan ver la información, tiene que ser la misma cuenta con que están registradas en las peticiones actualmente. En caso de que decidan utilizar otro correo, simplemente nos dejan saber para actualizar los correos electrónicos con que tienen registradas actualmente las peticiones y de esa manera van a tener la visibilidad dentro de su cuenta. Continuando, voy a hablar ahora un poquito más específico acerca de las funciones. Las funcionalidades que vamos a encontrar dentro del portal. Una vez que ingresemos, podemos primeramente crear nuestra cuenta, registrar nuestra cuenta, independientemente de que seamos, que ingresemos por parte del Estado o por parte peticionaria, necesitamos primeramente registrar nuestros datos, crear nuestra pregunta secreta y configurar nuestro password según las características de seguridad que tenemos predeterminadas.
Otra funcionalidad, como decía Carolina anteriormente, es el envío de nuevas denuncias a través de un nuevo formulario. Aquí quiero hacer hincapié de que este nuevo formulario es solamente para nuevas denuncias, no es para el envío de información adicional, porque ahora tenemos una funcionalidad que es solo para el envío de información adicional y la vamos a encontrar dentro de cada una de los asuntos, bien sea peticiones, casos o medidas cautelares. Entonces, cuando no sea requerida información adicional, podemos ir al asunto y entonces adicionar la información. Y dejamos el formulario solo para nuevas denuncias. Podemos consultar el estatus de nuestros asuntos y también podemos recibir comunicaciones de la CIDH. Como les explicaban antes en la demostración, tan pronto la comisión envíe una nueva documentación, por ejemplo, entonces ustedes lo que van a recibir es simplemente un correo electrónico dándoles la notificación y de allí van al portal y ven los documentos dentro del portal de manera segura. En cuanto a todos los nuevos sistemas informáticos de la CIDH, hemos ido abocándonos en automatizar los procesos, en sistematizar la información y todo esto para llegar a brindarles una mejor información de manera más eficaz, de manera más eficiente y podernos acercar y poder cumplir con nuestro compromiso para quienes confían en nosotros y se acercan a la CIDH. Quisiera resaltar las palabras de la presidenta cuando dijo que éramos pioneros en la implementación de este portal. Somos el primer órgano de derechos humanos que tiene todas estas facilidades juntas en un mismo sistema. No solo el de consulta, sino también el de transmisión de información y además de nuevas denuncias. Con respecto al por qué también vamos creando todos estos sistemas, bueno, porque también tenemos una necesidad tecnológica, tenemos una necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos y de responder de mejor manera también a las necesidades que ustedes tienen. Siempre hemos tomado en cuenta en el desarrollo de todas las herramientas el tema de la seguridad, que es un tema muy importante, muy sensible, y para nosotros es prioritario dejar el mensaje que la información siempre le damos un tratamiento de manera reservada y confidencial como lo merece. Muchas gracias. Thank you. We do have time for a few questions, brief questions. Of course, I wouldn't be answering them. The technical experts would. Ambassador, yes, from Mexico. Thank you very much. Madam President, Commissioner Rosemary Bell Antoine, I would like to express Mexico's sincere congratulations through you to all the rest of the commissioners and the technical staff of the commission for this, which I consider it's an outstanding step towards a more accessible commission for the states and for the petitioners. So sincere congratulations. Extended to Emilio Álvarez y Casa, Juan José Goldstein, Carolina Franco, y Doris Lamas. Tengo una sugerencia y una pregunta. La sugerencia es que se pudiera hacer una presentación del portal en el Consejo. Estamos aquí algunos embajadores. Identifico a mi colega de Haití, estuvo Paraguay, Barbados, y desde luego personal de las misiones, pero yo creo que valdría la pena que esto se presentara ante una sesión del Consejo. Creo que la semana que entra, que todavía estarán ustedes por acá, hay sesión y valdría la pena que se llevara. Está aquí con nosotros el secretario general adjunto, a quien le podríamos hacer la petición que la elevara
al presidente del Consejo, el embajador de Uruguay, para que se hiciera un apartado y se hiciera una presentación en el Consejo. Y lo conocieran también con este detalle los demás embajadoras y embajadores, porque creo que sí es un muy importante. Y mi pregunta muy breve es la siguiente. No alcancé a entender en los detalles técnicos que nos presentaron, sobre todo Carolina Franco, si vamos a poder saber cuando entra una petición, me refiero al Estado. ¿Por qué lo pregunto? Porque recientemente, en el caso de México, tuvimos un caso de un peticionario que hizo una solicitud de medidas cautelares, al cual el Estado se enteró porque el peticionario mismo lo metió en Twitter. Y fue a través de redes sociales que nos enteramos el Estado de que había una solicitud de medidas cautelares para un asunto de ese peticionario. Pero fue porque él lo metió en Twitter, no porque hubiese un mecanismo de la comisión que nos informara o nos dijera, hay una solicitud que se ha presentado pidiendo medidas cautelares, etc. Yo planteé esto en una reunión interna y se me dio una respuesta que me pareció entonces, digamos, razonable, pero que creo que ya este mecanismo podría resolver fácilmente. No tenemos la capacidad instalada para informar de todas las peticiones que entran. Yo dije, bueno, en los juzgados de distrito, al menos en mi país, se hace un listado cuando entra una denuncia. Porque sí es importante pues, que el Estado también conozca o sepa cuando se mete una solicitud y más de una medida cautelar y que esté atento, independientemente que la comisión decida o no pedirle informe. ¿Sí? ¿Este mecanismo permitirá que en una entrada de una solicitud pueda el Estado enterarse de que hay un peticionario que está solicitando la protección de la comisión por violación de sus derechos humanos? Gracias por la respuesta. Thank you, Excellency. I'll take a couple questions and then we'll get the answers. Is Excellency from Haiti, please? Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voulais et tout d'abord remercier la commission. Yes, we do have translation from French. But to English apparently, not to Spanish. No, okay. Entonces. Sí, en español, por favor, es mejor. Okay. Muchas gracias, señor presidente. Primero, ante todo, quisiera agradecerle y también a los comisionados por este gran esfuerzo de modernizar o de dar un poco más acceso tanto a los estados y también a los pensionarios a ese sistema. Yo pienso que es algo muy interesante que tenemos que aplaudir. Y también el embajador, distinguido embajador de México, ya lo ha planteado, es lo que personalmente iba a pedir en un proceso de vulgarización y de hacer una presentación al Consejo Permanente. Sería muy interesante. Y es por eso, segundo, la propuesta del embajador de México. Y después, y ver cómo, si no, ustedes no tienen un plan de vulgarización con respecto a los actores, particularmente en materia de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, y cómo ustedes van a hacerlo para que sea en tema de, para que sea más accesible, o la información para que sea disponible y a los actores o los usuarios de en esta materia.
Y también, yo supongo, a través de nosotros, como Estados miembros, podríamos divulgarlo a nuestros a diferentes instituciones estatales. Ese podría ser. Y esa fue mi primera pregunta. La segunda, en tema de eficacia, ¿cómo usted podría, o los técnicos, podría explicarnos cuál sería, cuáles serían las ventajas de este nuevo portal en tema de los tratamientos de los casos y cuáles serían las ventajas? Y yo pienso que serían mis dos preguntas y una vez más quisiera felicitarles por este gran esfuerzo. Y si mientras usted van a darnos algunas respuestas a las preguntas, si es posible, podría preguntar cuál sería, ¿cuál fue el costo de todo eso? Gracias. Thank you, representative from Sigil, civil society. Thank you. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta, señores comisionados, demás personas aquí que nos acompañan. Solamente una pregunta, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer un comentario y felicitar a la comisión por este gran avance. Nuestra organización CEGIL, el Centro por la Justicia del Derecho Internacional, tiene más de 200 peticiones ante la Comisión Interamericana en relación con 21 países, por lo cual sobra decir que esta herramienta será muy útil. Hemos sido parte del proyecto piloto de que pudimos mandar algunos comentarios en los últimos días sobre este proceso y realmente creemos que va a ser una herramienta que fortalezca el trabajo de la Comisión Interamericana. Hablando con Rafael Barrios, aquellas personas que tenemos más de una década de litigar ante el sistema, recordábamos que presentábamos los casos por fax o enviábamos cajas en algunas ocasiones por paquetería, lo cual eso representaba unos costos enormes. Y la comisión siempre ha sido pionera en irse poniendo al día en cuanto a tecnología y lo vemos con las audiencias de la comisión que son transmitidas por webcast, etcétera. Me quiero unir a la solicitud de cursos de capacitación que hizo el embajador de México, sobre todo enfocados para la sociedad civil y los peticionarios que no están en Washington, por supuesto. Y la pregunta sería si es posible crear cursos virtuales en video. Hay bastantes programas de computación que ofrecen esos cursos en línea. Simplemente esta presentación que se ha hecho, ponerla en un programa de YouTube y creo que sería bastante útil. El software es bastante amigable, sin embargo, se generan varias preguntas que tengo varias, pero creo que son parte de ese proceso de aprendizaje que todos vamos a tener que pasar. Pero esos serían los comentarios. Muchas gracias. Thank you. The Honourable Representative of Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo muchas consultas que creo que se saldarían en una capacitación uniéndome al pedido que se realizó, sobre todo para los usuarios en las capitales. Porque nosotros estamos aquí, puede parecer simple, pero el usuario día a día tal vez tenga preguntas muy puntuales, inclusive si puede ser para el personal de nuestras misiones que se encargan de cargar, porque nosotros estamos aquí, pero no generalmente, por lo menos en mi caso, no cargamos todas las respuestas. Entonces tal vez en el día a día puedan surgir preguntas y una capacitación de 1 o 2 horas, tal vez virtual, que bueno, pueda salvar todas estas dudas. Mis preguntas, voy a tratar de resumirlas. Una tiene que ver con la coordinación de la herramienta, teniendo en cuenta que va a haber gente, peticionarios, que van a seguir enviando de manera manual y además que se va a requerir tomar en cuenta lo que existe en el pasado y que todavía no está cargado. Es decir, está previsto de alguna manera la coordinación de la herramienta y si en el futuro está previsto la automatización total, es decir, hasta este momento se reciben las peticiones de forma manual, a partir de ahora tienen que mandarlas todos por, digamos, por forma digital. Y relacionado con esto, si hay alguna fecha o algún plazo para tener todo automatizado. Yo sé que va a llevar mucho tiempo porque, bueno, son muchos años y mucha información, lo vimos en la presentación de papeles, pero si está previsto dentro del programa.
Y el resto de las preguntas son para cuando tengamos alguna capacitación de temas más técnicos. Gracias. Okay, thank you very much. I certainly think that the commission, together with the secretariat, can take on board the suggestions for making the spreading the word and making sure that the users of the system understand it better. We already have several suggestions, but we will come up with a strategic plan to supplement what we did today. As to the other more technical questions, such as whether notification of a new petition, I'm going to ask. You have another question? I didn't see. Yes, I was about to say I would ask to respond, but I recognize representative of Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo muy especial a usted, al señor secretario general adjunto, señoras y señores comisionados, al señor secretario ejecutivo, al señor José Goldstein y a todos los presentes. De verdad que en nombre de mi delegación, pero no solo de la misión de Colombia Talidad, sino de la Cancillería, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, una felicitación muy, muy grande por este gran trabajo que han hecho ustedes. De verdad que esto yo creo que impulsa el trabajo de la Comisión y el trabajo conjunto con los Estados del siglo XXI. Nos agiliza y nos va a facilitar mucho, no solo a los Estados, sino a la sociedad civil. Nos parece una excelente iniciativa y los felicitamos muy, muy sinceramente. Un par de comentarios muy breves. Apoyamos plenamente la recomendación del embajador de México de presentar esto al Consejo Permanente. Creemos que cuando uno lanza una iniciativa de esta envergadura, de esta importancia, es bueno socializarla lo más posible. Y qué mejor escenario que el Consejo Permanente de la OEA. Tenemos un par de preguntas. Yo creo que es más para una capacitación sobre el funcionamiento puntual de la plataforma, pero sí tendría una consulta de pronto si se puede resolver ahora. ¿Qué plazos maneja la comisión para desfasar completamente el sistema de correos electrónicos y que estemos 100% en esta plataforma? Muchas gracias, señora presidenta. The Honorable Representative of Brazil. Muchas gracias, señora presidenta, y en su nombre me gustaría saludar a las autoridades aquí presentes. Quería sumarme a las delegaciones y también a los representantes de la sociedad civil que cumplimentan a ustedes por una herramienta fundamental que sí hará muchísima diferencia y dará acceso a todos para llegar más rápidamente a la comisión. Eso nos parece fundamental y estamos muy felices por saber de esta herramienta y también de poder haber participado de esta sesión y ver la presentación, que me parece fue muy práctica, incluso enseñando cómo se utiliza, etc. Sin duda, todos nosotros tenemos muchísimas preguntas. Como dijo la delegada de Argentina, acá nosotros, incluso nosotros que tenemos más acceso, estamos aquí más cerca, también tenemos muchas dudas, pero sin duda en nuestros países también la capacitación será necesaria. Entonces, en este caso quería decir que también sería importante que los cursos también estuvieran disponibles en portugués, porque eso sería muy importante para los brasileños, para que puedan de verdad comprender cómo funciona. Muchas gracias. Ah, y cuando haya ya alguna información más concreta, sobre todo sobre fechas, nos gustaría saber. Gracias. Thank you. I will ask Doris Lamas to answer the question about the notification of a new petition, and I don't know if you want to talk about the automation, and then perhaps we take a question. Maybe you want to answer that one, and then we take an. I see a new hand going up. Are you talking about the one from Mexico? Yes, the question okay. From Mexico, and then there was a question from Argentina about automation. Respondiendo a las notificaciones sobre los asuntos que están en etapa de estudio, el sistema está basado en el reglamento y hasta donde sabemos en el reglamento todo asunto que está en estudio aún no es notificado al Estado. Con respecto a la pregunta de capacitaciones, vamos a estar brindando un par de capacitaciones tanto para Estados como para peticionarios y sociedad civil durante el próximo periodo de sesiones. Más adelante estaremos informándoles acerca de la fecha y cómo registrarse para los cursos. Estamos tomando nota también de las ideas acerca de las capacitaciones virtuales para ver si podemos hacer uso de ellas también. Y en cuanto a la pregunta de
perdón. Ah, la pregunta de eliminación del correo electrónico, realmente eso no está contemplado puesto que el uso del portal es voluntario. Siempre van a existir los métodos que hasta ahora tenemos para llevar los asuntos y transmitir la información. Canada. I recognize Canada. Thank you very much. And first of all, congratulations and thank you to all of you and your teams. As I'm sure you've heard us say before, Canada considers human rights one of the key objectives of the OAS, and we will continue to support it, and we definitely consider the Commission as central to that point. So thank you again. This is an excellent step, and we're very, very glad to see it. Some of my questions you've already answered, but I just wanted to clarify, for states, will there only be one registration point? That is to say, is it expected that for Canada we would register here in Washington, but also that headquarters would have to use the same registration, or will there be multiple points of access for Canadian delegates? And just thinking about rotation and how people move around our department, it would just be great to have a sense of how to manage that. And finally, just to say, we also fully support Ambassador Rabassa's suggestion that this be presented at the Permanent Council as well. I think there's so many people who aren't here today who could really benefit from this presentation. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Responderé algunos temas y luego el director de Deutsch podrá igual y complementar. Tomamos nota de algunos de los temas. Tengan mucha claridad de que haremos tantas capacitaciones como necesarias, ¿no? Podemos perfectamente hacer específicas capacitaciones para las misiones acá en Washington, como también trabajar con la gente en capitales. Eso está así previsto. Y también con los organismos de la sociedad civil, toma muy buena nota de la idea esta del video y de los cursos virtuales. Creo que es una iniciativa muy pertinente. Y además en los periodos vamos a hacer varias. Esto es un proceso continuo, permanente, que requiere el desarrollo de una capacidad, una destreza, inclusive para algunas personas el desarrollo de una cultura, ¿no? En términos de uso de sistemas digitales, estamos muy conscientes de eso. Nuestra unidad tiene previsto esos procesos de formación y de capacitación. También estaremos muy interesados en recibir todo el apoyo para los instrumentos en los distintos idiomas, en portugués, en francés, nos interesa mucho. Igual ahí podemos trabajar con los Estados miembros, es una bonita oportunidad de trabajar de manera conjunta. Como dijo Doris, el portal trabaja bajo las hipótesis del reglamento y esos son los criterios bajo los cuales se desempeña. Tomaremos nota de lo que la Comisión nos instruya respecto al Consejo Permanente, es una decisión de nuestra presidenta, de los comisionados que están acá, y estaremos muy atentos a la instrucción que recibamos de la comisión. Sí tenemos previsto un programa de difusión, hemos empezado ya en redes sociales, en atención al comentario del embajador de Haití, de manera que se pueda diseminar. Sí vale la pena subrayar la idea de que este es un portal público de acceso restringido. No todo mundo va a tener acceso a la información. Es información confidencial respecto a lo que presentan los representantes de las víctimas y respecto a lo que manejan los estados, como hoy sucede en físico. Tendrán acceso restringido quienes así lo tengan, y la comisión es muy celosa de salvaguardar la confianza depositada en ella por peticionarios y por estados, ¿no? En materia de los documentos que ahí existen. Y es la misma política de celo que tiene la Comisión en resguardar esa información, ahora con este instrumento, que creo que podrá ser de mucha importancia. Y yo le pediría al director, si la presidenta tiene a bien, que nos pudiera ayudar con los temas could técnicos. Could we say something about whether we have several users from a delegation? He's gonna talk about that. Speak about this one. Director, they would like you to speak on that one. Can we have Canada's question? Regarding users, we can have more than one user per country. So that has to be analyzed in each case with the commission, okay?
The problem with the rotation of people, it's true. We have other networks, and we normally have more than one. And eventually, in some cases, there are even four delegations in each country. For example, the Consumer Safety Network in Brazil, there are four consumer entities, so each a consumer entity has its own net, its own user. So yes, the answer is yes. Respecto de, el sistema es optativo. Eso significa que cualquier tipo de información que llegue a la CIDH va a seguir siendo tomada como tal. Esto, si quieren, lo podemos llevar a un extremo. Cuando hace tres años migramos toda la telefonía básica, telefonía digital, los faxes analógicos de la CIDH no se movieron. Los números que tiene la CIDH no se tocaron. Dicho de otra manera, si bien estamos tratando de tener digitalizado la mayor cantidad de documentos posible, eso no invalida que entren a la comisión documentos en cualquier otro tipo de formato. Con lo cual esto es optativo y va a seguir siendo así. No tenemos fecha definida para migrar de un sistema al otro y creo que nunca la vamos a tener porque eso va a depender más de cómo se comporta el usuario y no de cómo nos comportamos nosotros. El sistema sigue al usuario y no al revés. Respecto del costo, nosotros no manejamos costo. Nosotros tenemos un parámetro que se llama Total Cost of Ownership. En ese análisis no se tiene en cuenta solamente cuánto se gastó en el hardware, en software de aplicación, sino todo el tiempo in-kind que le dedicó tanto la CIDH como nuestro departamento, como otros terceros involucrados. Y si me permiten mostrarles algo, para que ustedes tengan una idea, esta parte, solamente esa parte, que es la parte no visible del iceberg, el total cost of ownership de eso está aproximadamente en $1,800,000. De ese valor, solamente el 30% fue aportado por países donantes. Y esa plata es la que se usó para comprar el software y el hardware. El resto, el 70%, es contribución in-kind de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos y mi departamento. ¿Cuál es el valor del portal? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque faltan muchas cosas. Faltan la capacitación que están pidiendo. Esta es la, digamos, la primera iteración del portal. El portal va a ir creciendo en función del tiempo, con lo cual es un ongoing process. O sea, esto no termina acá, esto recién empieza. Creo que no me olvidé algo más. Muchas gracias. Thank you. Okay, so all that all that remains is for me to thank you again for participating in what we can see is a very historic launch of a system that is user-friendly, but which we promise you we will do some more training on and sensitize others on, a very responsive tool that will, I think, transform the way we do business, but more importantly, I think, really responds to your needs, the needs of the users, and in all in the general quest improving human rights. So thank you all again for coming.